el sentido y la orientación del curso, supongo que todos sabemos que el impacto de la crisis sobre los valores éticos, la política y la economía ha sido demoledor y altamente negativo. Por eso, una gran parte de la ciudadanía, principalmente su porción más afectada y desprotegida, viene demandando un cambio o renovación continua. Pensamos que los retos y modelos para el futuro tienen su gran tarea pendiente en los tres elementos indicados, es decir, los valores éticos, la política y la economía, y que cada uno de ellos necesita y debe englobar a los otros dos. La primera charla, que la titulamos La acción transformadora, la radicalidad y la realidad. Además de introducción del curso, ejerce también en cierto modo de sumario y síntesis del mismo. Para ayudarnos en esta reflexión tenemos con nosotros a Guillermo Mujica, al que todos conocéis, creo que sí. Él es teólogo y otra esposa. Es miembro fundador del Foro Gogó y también fundador de esta escuela junto con Jesús Echeverría, no olvidemos, y que gracias a Dios está por aquí. Sabéis que después de la charla tendremos un diálogo y nada más. Buenas noches, amigas y amigos. Y gracias por estar aquí, ¿no? He desarrollado un material que lo tenéis, yo creo que todos y todas, y si no podéis disponer de él. Pero para la exposición ahora, lo que he hecho es como quien coge una naranja y exprime y pues sacar un vaso con un zumo que pueda ser un poco más digerible y probablemente no tan desagradable como la árida lectura de ese montón de páginas que tenéis, ¿no? Bien. La acción transformadora entre la radicalidad y la realidad. La exposición tiene como dos partes. En la primera desarrollaré algunas reflexiones sobre el sentido y el alcance del tema. Es decir, al plantear este tema, ¿qué es lo que nos preocupaba? ¿Qué es lo que nos estábamos planteando o pretendíamos plantearnos? Y esto nos llevará a algunas reflexiones inevitables, algunos elementos nada más de filosofía política, pero a los que es preciso, creo yo, recurrir. Por tanto, primera parte, algunas reflexiones sobre el sentido de este tema y sobre el alcance. Y una segunda parte en la que ya plantearé algunos criterios prácticos de orientación precisamente para una praxis transformadora que quiera situarse entre la realidad y la realidad. Vamos pues a la primera parte, sentido y alcance del tema. Hablamos de acción transformadora, para empezar, pero la expresión yo creo que no es del todo apropiada. En segundo lugar, es ambigua y en tercer lugar es polémica. Y quiero empezar por ahí. ¿Por qué digo que hablar de acción transformadora en el sentido en el que aquí estamos utilizando el término? ¿Por qué digo que no es una expresión precisa, sino más bien imprecisa? ¿Por qué no es apropiada, sino es un poco inapropiada? Porque hablando con
estricta propiedad, el lenguaje sociológico y sociopolítico, tendríamos que hablar más bien de praxis transformadora, porque la acción tiene en cuenta la actividad, pero no el pensamiento sobre el que dicha actividad se sustenta, ni toma en cuenta un tipo de pensamiento que sea coherente, que sea verdaderamente razonable y que nos lleve a la acción. Por tanto, más que hablar de acción transformadora, tendríamos que hablar de praxis transformadora que implica pensamiento y acción. Un pensamiento que sustenta la acción y que nos lleva a la acción y la orienta y la dirige, y una acción que está fundamentada en un pensamiento que es el apropiado, que es razonable, que es crítico, y que nos mueve a actuar. Por tanto, digo, expresión imprecisa por eso, porque con propiedad habría que hablar de praxis, porque la praxis, repito, implica acción y pensamiento, pensamiento y acción. En segundo lugar, digo que la expresión es ambigua. Cuando entre nosotros hablamos de acción transformadora, inmediatamente pensamos en algo que va en una dirección progresista, pero que también, la verdad es que también puede ir en una dirección regresiva. Una transformación no necesariamente es humanista. Una transformación puede ser antihumanista, ¿no? Una transformación no solo no va necesariamente hacia adelante, puede significar un retroceso e ir hacia atrás. Concretamente, tengo en mente uno de los últimos libros, de los libros recientemente editados, por ejemplo, de Leonardo Boff. Leonardo Boff tiene un libro que se titula La gran transformación. Yo no pensaría en una transformación de esas revolucionarias o que cambian de raíz las cosas, ¿no? Pero ¿sabéis cuál es el contenido del libro y a qué llama Leonardo Boff la gran transformación? Al salto que se ha operado de un capitalismo de mercado a un capitalismo de solo mercado y todo mercado, es decir, mercado total. Todo es mercancía y por tanto puede ser comprado y vendido. Esta es la gran transformación a la que Leonardo Boff se refiere, ¿eh? De una sociedad de mercado a una sociedad de solo mercado, todo es mercancía y todo mercado. Por eso digo que la expresión es ambigua, hablar de acción transformadora, porque, como veremos después, la derecha se planteó explícitamente toda una demolición, por ejemplo, del Estado social y del Estado de bienestar, y es lo que ha estado haciendo realidad. Por tanto, fijaos si eso no es también una gran transformación. Por tanto, cuando hablamos de transformación, hemos de tener en cuenta que una gran transformación puede tener un sentido positivo o puede tener un sentido negativo. Y en cuanto al contenido, hablar de acción transformadora pues también es polémico, La expresión es polémica. En principio podríamos decir que el verbo transformar y el sustantivo transformación viene a ser un eufemismo dentro de la izquierda, en el lenguaje de la izquierda, ha venido a ser un eufemismo para referirse a cambios con una cierta inspiración, digamos, o motivación revolucionaria. Cambios de modelo de sociedad. Por eso, acción transformadora comenzó siendo un eufemismo para dejar de hablar un poco de revolución. ¿Por qué? Porque las revoluciones habían estado muy vinculadas
a grandes convulsiones violentas, ¿no? Y cada vez ha ido cubriendo mayor campo la convicción de que las transformaciones sociales debían tener un carácter no violento, democrático y pacífico, que había que tratar de transformar el descontento, el disentimiento y la protesta en un tipo de consenso y consentimiento mayoritario hacia un nuevo proyecto. Consentimiento con un nuevo proyecto, pero un proyecto con sentido, no impuesto por la fuerza, así esta fuerza viniera de la izquierda. Y ha ido creciendo, como digo, esta convicción de que un cambio de modelo tendría que ser no violento por razones históricas, político-sociales y por razones de tipo cultural y moral. Por razones históricas, por el balance de el alto coste y de los magros resultados obtenidos en las revoluciones históricas pretendidamente izquierda que conocemos, ¿no? Han tenido un altísimo coste y los resultados o los efectos han sido bastante magros. Razones históricas, razones político-sociales. ¿Por qué? Porque ha cambiado también el modelo de opresión y de dominación de los poderosos. El poder trata de mantenerse y tanto más se mantiene cuanto más capaz es de eliminar las resistencias. Y hasta ahora el poder trataba de eliminar las resistencias con la violencia y la represión. Pero cada vez más el poder se ha apropiado de toda una serie de mecanismos a través de los cuales la represión y la violencia le es menos necesaria, porque cada vez consigue el autosometimiento más que la imposición represiva y violenta, el autosometimiento a la dominación por métodos que no son precisamente los métodos violentos, ¿no? Pues a través de mecanismos de expansión de determinado tipo de ideologías, pues a través de del miedo, a través de generar relaciones de dependencia, relaciones de dependencia que sean vitales y fundamentales, ¿no? Pues fijaos lo que está suponiendo, por ejemplo, la eliminación de trabajo. Es que no podía haber más trabajo, podía haberlo si hubiera, pero eso ya llegaremos al final, ¿no? Mayor reparto, reducción de jornadas, etcétera, etcétera. Pero el miedo a la pérdida del trabajo o el miedo a perder las pocas posibilidades de acceso a los unos recursos mínimos para poder vivir, pues hace que la gente se autocontrole y se autosometa, ¿no? Hoy día el poder tiene otros mecanismos. Por tanto, razones político-sociales y razones de índole cultural y moral. Hoy día, las típicas razones, las razones clásicas que justificaban la violencia, que en definitiva, incluso en el ámbito civil, no son otras que las que ya planteó Agustín y más tarde Tomás de Aquino, ¿no? Pues causa grave, último recurso, proporcionalidad, equilibrio, que los efectos no sean más graves que la maldad que había en las causas que se querían eliminar, etcétera, ¿no? Todas esas, todos esos argumentos, dado lo que hoy implican los medios violentos, dado la eficacia destructiva y la eficacia de, digamos, antihumana
y anti todo, ¿no? Que tiene la capacidad de destrucción que hoy existe. Todos estos argumentos morales no sirven para nada. Los argumentos morales que justificaban en su tiempo la guerra justa, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hoy se tiende a un cambio, a una acción transformadora que sea no violenta. Pero eso es precisamente lo que hoy está en cuestión, la posibilidad o imposibilidad de un cambio de esta naturaleza, ¿no? Es decir, ¿es posible un cambio que sea verdaderamente transformador y transformador en un sentido positivo? ¿Hoy es posible esto? Justo hace pocos días, el día 3 de este mes, aparecía en El País un artículo en el que el autor, uno de cuyos libros, por cierto, se editaba ayer en Herder en castellano, salía en el Estado español, ¿no? Que se titula el libro Psicopolítica. El autor tiene un nombre chino, Yun Chul Han, ¿no? O como se pronuncia, pero vamos, ese es el autor. El artículo en El País lo publicaba el día 3, era un artículo a toda plana. Y en ese artículo el autor hace referencia a un debate que había mantenido en Alemania con el italiano, el profesor italiano Toni Negri. Toni Negri, pues, un viejo militante de izquierda y profesor, etc. Y él, Toni Negri, según el autor del artículo, en ese debate que mantuvo en Alemania, parecía que veía próxima la caída del sistema dominante, ¿no? El que polemizaba con él, este tal Yun Chul Han, decía, bueno, esta postura de Toni Negri es ingenua y está alejada de la realidad, alejada de la realidad. Y taxativamente afirmaba la imposibilidad actual de un cambio revolucionario. Justo el artículo se titulaba ¿Por qué hoy no es posible la revolución? Y él sustentaba su posición de que hoy día un cambio revolucionario es imposible precisamente en el cambio operado por parte del poder en lo que son sus mecanismos de dominación y de imposición de dicho poder. Sin embargo, otro gran pensador, muerto el año pasado, fallecido el año pasado, el belga, pero que desarrolló gran parte de su vida en América Latina, Joseph Comblain. Joseph Comblain, él, tras hacer un análisis, un recorrido histórico por las revoluciones sabidas, Joseph Comblain decía esto: la revolución del futuro o será cultural y moral o no será. Es decir, él admite que en el futuro pueda haber un cambio revolucionario. Ahora bien, él dice, este cambio revolucionario, si lo hay, que no está predeterminado ni es predecible, pero este cambio revolucionario, que puede haberlo, si lo hay, será cultural y moral. Decíamos también en el título, seguimos con el sentido y el alcance del tema, decíamos en el título, o hablábamos en el título, que queríamos hacer referencia a un cambio realista, ¿no?, entre la realidad y radical, y que es un cambio de raíz. Por tanto, un cambio de raíz quiere decir un cambio de modelo, pero que se atenga a lo que la realidad permite y que no sea, que no plantee cosas ilusorias, ¿no? Aspiraciones que más que realidades serían ensoñaciones, falsas y engañosas ensoñaciones. Bien, pues de esto hablábamos.
Esto es lo que nos importaba y buscábamos. Un cambio alternativo, por eso hablamos de radicalidad, pero un cambio al mismo tiempo realista, es decir, razonable, que tenga en cuenta, antes en la izquierda se decía, las condiciones objetivas y las subjetivas. A eso le poníamos el calificativo de razonable, que al mirar la realidad tuviera en cuenta las condiciones objetivas, y entonces decíamos, un cúmulo de contradicciones tal, ¿no?, que hagan que el sistema no se pueda sostener más o que entre en profunda crisis, y condiciones subjetivas, y nos referíamos a la correlación de fuerzas, ¿no?, a la correlación de fuerzas entre las fuerzas dominantes y las fuerzas que tratan de impulsar un cambio. Bueno, pues el título busca esto, busca o se pregunta por la posibilidad de un cambio que, por una parte, esté de acuerdo con la realidad y que, por otra parte, sea radical. Por eso la pregunta también podría ser aspiración razonable o sueño irrealizable. Y al plantearnos esta cuestión, estamos poniendo sobre la mesa algo que es eminentemente político. Nos estamos refiriendo a la posibilidad del cambio y al cambio posible. Lo que llamamos la modernidad, y dentro de la modernidad, sobre todo, la primera ilustración, la ilustración burguesa, y lo que algunos han denominado la segunda ilustración, pues por la segunda ilustración el marxismo, las corrientes marxistas, la revolución del 17, etcétera, etcétera, la segunda ilustración que se ha venido en llamar, nos llevaron, o sirvieron al menos para afirmar una conciencia de el ser humano como sujeto de la historia. Es decir, la persona no solo es capaz ya de transformar la naturaleza a través del conocimiento de las leyes de la naturaleza, etc., ¿no? No solo es capaz de transformar las leyes de la naturaleza, sino que la modernidad, sobre todo la primera y la segunda ilustración, nos llevaron a la conclusión de que la persona es un ser histórico capaz de cambiar la sociedad en la que vive y capaz de cambiar la dirección y el rumbo de la historia. La revolución burguesa cambió el rumbo de la historia. La revolución llamada proletaria cambió el curso de la historia. Otra cosa es la valoración que hagamos de estos cambios, ¿no?, y de los modos como se llevaron a cabo, pero que cambió el rumbo de la historia, cambió el rumbo de la historia. Y esto fraguó una nueva conciencia. La persona ya no solo es capaz de cambiar la naturaleza, sino que la persona es también capaz de cambiar la sociedad. Y con los conocimientos luego de la psiquiatría, de la psicología, que son ciencias que están todavía en pañales, pues también cada vez se afianza más la conclusión de que la persona es capaz de ejercer también un control y un dominio y una manipulación de todo el mundo, del inconsciente, del subconsciente, etc. Son nuevos continentes para el conocimiento y para el poder y para la actividad humana y también para la responsabilidad humana, no solo para el dominio y el poder y la acción, sino también para, esto nos despierta la responsabilidad de que son nuevos continentes que, sobre los que debemos prestar mucha atención y debemos tener también mucho cuidado, ¿no?
y un gran sentido de responsabilidad. Pero la modernidad entonces nos hace conscientes de que el ser humano es capaz de transformar la historia. Pero viene la posmodernidad, entendida, como yo al menos así la entiendo, como ideología del capitalismo liberal en crisis. La posmodernidad es en buena medida la ideología del capitalismo liberal en crisis. Bien, y entonces viene la posmodernidad que busca una salida a dicha crisis, a la crisis del capitalismo liberal, busca una salida ultraliberal. Viene entonces la posmodernidad y nos habla del fin de la historia. ¿Y el fin de la historia qué significa? Negación del ser humano, porque si la historia ha llegado a su fin y, digamos, la fotografía ideal de lo que sería el fin de la historia es Estados Unidos, acordaos, las expresiones de Francis Fukuyama, ¿no? Y si es Estados Unidos el que representaría el fin de la historia y el camino entonces para llegar a ese fin es un camino conocido, ya el ser humano no tiene nada nuevo que hacer, ¿no? El fin de la historia comporta el fin de la política, la negación de la política. La política se convierte entonces en gestión. ¿En mera gestión de qué? De lo dado. En mera gestión de lo establecido. En mera gestión de lo establecido. Por eso llega Innerarity, por ejemplo, entre nosotros, e Innerarity dará un cierto revolcón a esta situación de la concepción posmoderna de la política, más bien como gestión, como mera gestión, y dirá, no, pues para administrar lo dado bastan con buenos gestores, pero si la política es construcción de los anhelos colectivos y por tanto la política implica apertura a un futuro nuevo y a un futuro distinto, para eso se necesita la política y para la política se necesitan políticos. Para eso es para lo que necesitamos políticos y política. ¿Para qué? Para la construcción de los anhelos colectivos. La política implica razón y técnica, por un lado. ¿Me estoy alargando mucho? La política implica razón y técnica, por una parte, es decir, la política implica racionalidad, la política implica racionalidad, pero claro, pero si tenemos en cuenta el objeto de la política, que es la vida humana, que es la convivencia, es una racionalidad distinta la que la política comporta, ¿no? Es una racionalidad distinta. Es una racionalidad que tiene que ver con la antropología, que tiene que ver con la cosmología, es decir, la comprensión que tenemos de este planeta Tierra del que somos parte, ¿no? Y en el que habitamos, implica psicología, economía, sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Implica ética, por supuesto. Entonces, la racionalidad es una racionalidad distinta, es una racionalidad que tiene que ser, precisamente porque su objeto es el ser humano en la Tierra, porque el objeto de la acción política es la vida en su totalidad, la vida en su integridad, porque el objeto de la acción política es la economía. ¿De qué viene? De oikos, la palabra griega oikos. Oikos es este mundo, es esta casa, esta es nuestra casa. Pero entonces hablamos de una racionalidad que es, algunos la han llamado, es cordial, es valorativa y es optativa. Cordial en cuanto que implica sentimientos, motivaciones, emociones, etc. Valorativa porque implica valores, ¿eh?
la vida humana, aparte de una realidad biológica, es también espiritual, implica toda una serie de motivaciones, de valores, de objetivos vitales, de afectos, de desafectos, etcétera, etcétera, ¿no? Es, por tanto, una racionalidad distinta. Por eso, Yayo Herrero y compañeros hablan de cambiar las gafas para mirar el mundo. Para mirar este mundo tenemos que cambiar nuestro modo de mirarlo y de apreciarlo y de valorarlo, ¿no? Por eso no nos sirven ni meros modelos matemáticos, ni mera ingeniería contable, ni mera ingeniería estadística, ni marketing. Todo eso no es suficiente, ¿no?, para dar razón del tipo de racionalidad que exige la acción política. La acción política exige una racionalidad que, por necesidad, tiene que ser valorativa, optativa, afectiva y cordial, etc., ¿no? Y la acción política comporta también lo que hemos llamado, y lo que ya se viene llamando desde hace mucho tiempo, últimamente menos, porque no gusta hablar de eso, la mediación ético-utópica. Es decir, ¿qué modelo de persona y de sociedad pretendemos? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué valores nos proponemos cultivar? ¿Y por qué valores queremos luchar? Y según sea esta mediación ético-política, según la mediación ético-utópica, mejor dicho, según nuestra manera de entender la política, esté actuada o no esté actuada por la mediación ético-utópica, entonces definiremos la política, como algunos, como el arte de lo posible. Ahí no hay mediación ético-utópica que valga. Si la política es el arte de lo posible, ahí no hay mediación ético-utópica. Por eso otros definen como el arte de hacer posible lo necesario. Pero aquí el problema es, ¿quién define lo necesario? Aquí está presente la utopía, pero el problema es quién define y en función de qué se define lo que es necesario, ¿no? En un mundo en el que podríamos casi decir que el deseo es infinito, ¿no? ¿Quién y cómo define lo necesario? Y si esta definición de la política no tiene el riesgo de forzar la realidad, de imponer a la realidad aquello que procede del deseo, un deseo que no siempre puede ser un deseo razonable, ¿no? Por eso yo prefiero definir la política en función siempre de la política, en función de lo que nos estamos planteando, como un modo de encarar el presente que abre futuro. Un modo de encarar el presente, porque no tenemos otra cosa que el presente, ni contamos con otra cosa que el presente, con la realidad presente, ¿no? Ya el gran Agustín de Hipona decía, bueno, se habla de tres tiempos, pasado, presente y futuro. Dice, pero en realidad a mí me gusta más hablar del presente del pasado, del presente y del presente del futuro. Porque en realidad solo esto es lo que yo puedo tener en mi mente, ¿no? El presente, ¿no? El presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. Este futuro al que aspiramos un futuro radicalmente distinto, ¿no?, al que tenemos, en este sentido es un futuro plenamente realista. Para mí es un futuro realista, ¿por qué? Porque todo presente tiene sus grietas, tiene sus potencialidades y tiene sus limitaciones, ¿no? Y cuando hablamos de cambio de modelo, nos estamos refiriendo a cómo podemos y debemos ir ensanchando esas grietas que
que encontramos en el muro del presente, ¿no? ¿Cómo ensanchar esas grietas para que penetre la luz y para que podamos avanzar hacia una nueva situación? En los procesos de cambio, que siempre suelen generar crisis, las crisis significan momentos de cambio, ¿no? Entre algo que declina y algo que emerge, hay dos miradas, dos actitudes y dos sensibilidades que siempre están que pueden estar en contraposición. Las dos miradas son una mirada que puede ser la mirada crepuscular. Hay quien solo ve lo que muere, y otra mirada matinal, que es la que privilegia lo que emerge y lo que nace, ¿no? Pero se encuentran las dos miradas. Yo suelo poner el ejemplo de una ese claroscuro de un lunes en el que se pueden encontrar en la calle dos personas y una, un poco medio tambaleándose, va a acostarse porque para ella la noche todavía no ha terminado, ¿no? Y la otra ya va al trabajo porque para él ha empezado una nueva jornada. Madrugadores y trasnochadores se encuentran en la calle, ¿no? Y esas son las dos actitudes. Si hay una actitud crepuscular y hay una actitud matinal, pues hay también dos, o mejor dicho, si hay dos miradas, hay también dos actitudes. Está la actitud de los madrugadores y la actitud de los trasnochadores. Y dos sensibilidades, los pesimistas y los optimistas, ¿no? Mariátegui hablaba, más bien trataba de unir las dos cosas y hablaba de pesimismo de la realidad, frente a pesimismo de la realidad, el optimismo de la acción, ¿no? Y el optimismo del ideal. Frente al pesimismo de la realidad, el optimismo del ideal y de la acción, sobre todo. Unir las dos cosas. Y dicho esto, rápidamente, la segunda parte sería algunos criterios de orientación práctica. Como comprenderéis, me he saltado muchas cosas, pero si alguien tiene interés, no tiene más que leer el rollo que tenéis ahí. Algunos criterios de orientación práctica. Vamos a ver. A partir de la crisis nos encontramos con tres vías de cambio o de salida, y de estas tres vías de cambio o de salida evidentemente podemos hacer una valoración. Esas tres vías son la neoliberal, la que ya conocemos, que es la salida a la crisis que está intentando lo que llamamos el capitalismo neoliberal de hegemonía financiero-especulativa, ¿eh? Bueno, esa es la salida neoliberal a la crisis. Esa salida, por no alargarme, ultraliberal, con las políticas de ajuste y restrictivas económicamente, etc., no solo no ha resuelto lo más importante de la crisis, sino que la ha empeorado, ¿no? Estaréis hartos de leer en el periódico como yo, de que hemos, no solo en el Estado español, sino también en otros países de Europa, pues ya hasta los organismos que antes animosamente aplaudían todas las medidas neoliberales, están diciendo que estamos llegando a una situación deflacionaria, ¿no? Es decir, inflación y estancamiento con inflación. Bueno,
hay un empeoramiento de la situación, ¿no? Simplemente si nos fijamos en el gran problema, el problema del paro. ¿El problema del paro cuál es? Que hoy día, como capacidad productiva, ¿no? Aparte de que uno de los graves problemas del capitalismo es el problema de la frontera ecológica, del ecosistema, pero bueno, dejando todo eso aparte, ya que ahora no nos podemos meter, y centrándonos, por ejemplo, en el problema del trabajo, el capitalismo tiene hoy una capacidad instalada suficiente como para cubrir con lo que esta capacidad productiva instalada tiene y con sus como para satisfacer las necesidades más elementales de, diríamos, de toda la población del planeta. Hoy día, como capacidad instalada, está. ¿Cuál es el problema, además? Pues el problema es que el capitalismo neoliberal de hegemonía especulativo financiera hoy encuentra mucho más rendimiento en el juego especulativo que en la actividad productiva, ¿no? Es una cantidad ínfima de capital la que se dedica a la actividad productiva en comparación con los billones, pero con los muchísimos billones que están circulando diariamente en el mercado financiero especulativo. Si no le interesa el problema del paro, ni el neoliberalismo lo va a resolver, ni le interesa resolverlo. Pero es que ni le interesa resolverlo, ¿eh? Por tanto, la vía neoliberal ya vemos a dónde nos lleva. En segundo lugar, la vía socialdemócrata. La vía socialdemócrata entendida como un pretendido término medio entre capitalismo y socialismo, un combinado entre democracia y garantías sociales. La socialdemocracia que ha planteado pues el Estado social y sobre todo el denominado Estado de bienestar, otorgando un fuerte papel al Estado como interventor, incluso como actor directo en la economía y como regulador. Para ello, al menos teóricamente, la socialdemocracia daba mucha importancia al sistema impositivo, porque la verdad es que cómo se recauda, de quién se recauda y cómo se invierte marca mucho lo que es un modelo de sociedad, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con la socialdemocracia? Que la socialdemocracia, al final, de hecho, en los países en los que con medidas distintas, pero se ha puesto en práctica, la socialdemocracia donde nos ha conducido es a un combinado de un capitalismo de rostro humano y de un social liberalismo que a la postre han abierto las puertas de par en par al capitalismo neoliberal. Han abierto las puertas de par en par al capitalismo neoliberal, ¿no? Un capitalismo consumista de rostro humano y un social liberalismo. El otro día, ¿os acordáis que el término lo usaba la prensa refiriéndose al recién difunto Boyer, ¿no? Que nos metió un social liberalismo a todo trapo, ¿no? En el Estado español. Bueno, pues al final a lo que ha conducido la socialdemocracia, ¿no? A través de un pacto entre la derecha liberal y los partidos socialdemócratas, a lo que nos ha conducido es abrir la puerta
al neoliberalismo. Y la tercera salida ha sido la salida un poco altermundista, que yo llamo, la salida altermundista, que teóricamente tiene una serie de modelos globales desarrollados, ¿no? Democracia económica hacia un nuevo modelo económico sostenible y estacionario, propuestas para el socialismo del siglo XXI, etc. Hay una serie de modelos teóricos con pretensión, con cierta pretensión de globalidad, y hay otras propuestas más parciales, diversificadas, concretas y vinculadas a menudo a militancias, experiencias, grupos y corrientes de base, ¿no? Por ejemplo, está el libro de Imanol Zubero, ¿no? Movimientos sociales y alternativas de sociedad. Daos cuenta cómo los distintos movimientos sociales, los distintos movimientos sociales han ido elaborando alternativas parciales, modelos distintos en ecología, en lo que son en las cuestiones de género, en consumo, en comercio, en banca, por ejemplo la banca ética, la banca solidaria, etc. Han ido elaborando propuestas y modelos alternativos. La salida neoliberal es intrasistémica, o mejor dicho, la salida neoliberal es una salida que no nos saca del sistema, es intrasistémica. La salida socialdemócrata, a la postre, nos ha conducido también, nos ha puesto en manos, nos ha entregado en manos del sistema, ¿no? Aunque por otro lado, fijaos, gentes que representativas de corrientes y organizaciones que más están alentando la necesidad de un cambio en el país y de un cambio radical. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Podemos. Y voy a hablar concretamente, me voy a referir concretamente a Pablo Iglesias. No sé si a vosotros os llamó la atención. A mí me llamó la atención que en la cadena SER, en una entrevista que le hacía Pepa Bueno, entonces Pablo Iglesias, bueno, dijo cosas que ha repetido muchas veces, ¿no? Como que no han nacido para ser un partido testimonial, sino para tocar poder, pero que hoy día quien quiera tocar poder tiene que pactar con la realidad, lo que se decía en la charla, ¿no? Y que si tenemos desde ahí y si tenemos en cuenta el momento en el que estamos viviendo, que difícilmente un partido de izquierdas hoy por hoy puede ir más allá de planteamientos socialdemócratas. Esto lo decía Pablo Iglesias, ¿no? No es el único, No es el único que plantea esto. Entonces, es aquí precisamente donde cobra sentido y actualidad la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Un modelo alternativo es un anhelo razonable o es un sueño irrealizable? La búsqueda de un modelo alternativo, ¿es un anhelo razonable o es un sueño irrealizable?
John McGraw, por ejemplo, decía: pedir cambios radicales es de ilusos, porque refleja un grave desconocimiento de la naturaleza humana. Y decía estas palabras en crítica a un manifiesto firmado por más de 250 personas muy conocidas y respetables, titulado Última Llamada, ¿no? Y John McGraw le dice, bueno, tiene un tono apocalíptico y es ingenuo, es no conocer la naturaleza humana, pues pretender lo que ese manifiesto propone. Entonces, intentando salir del atolladero, pequeñas pautas para una praxis de cambio. Y terminaría con esto. Fijaos, primer aspecto, puede parecer una verdad de perogrullo, pero me parece importante. Mantener claro el horizonte. Y digo mantener claro el horizonte en función de una segunda perogrullada, quería decir que no es que yo de entrada descalifique planteamientos y posturas socialdemócratas, al contrario, creo que tenemos que defender y resistir, hay que resistir y hay que defender el estado de bienestar y el estado social. El artículo primero, párrafo primero de nuestra Constitución dice que el Estado español es un Estado social. ¿De dónde? ¿En estos momentos? ¿De dónde? Mentira, ¿no? Se lo ha cargado el neoliberalismo y las medidas de ajuste, etcétera, ¿no? Entonces hay que resistir y hay que defender, y eso forma parte de la socialdemocracia, defender eso, pero hay que mantener claro el horizonte, ¿a dónde queremos ir? Segundo apunte que a mí me parece importante. Todo futuro humano es imperfecto, por revolucionario que sea y por radical que sea. Todo futuro humano es imperfecto. Alguna vez me habréis oído la expresión que no es mía, ¿no? Yo soy de los que también espero, tengo esperanza en un futuro imperfecto. Porque no hay nada humano perfecto, y hay de quien pretenda haberlo alcanzado o de quien pretenda alcanzarlo, porque se convertirá en un tirano, aparte de un soñador. Todo futuro humano va a ser imperfecto, ¿no? Por eso la utopía está siempre presente. Yo me acuerdo que ya en mis años de estudiante, Blancard, un francés, decía que la utopía está presente hasta en el tránsito. Hoy se habla más de, antes se hablaba de experimentación empírica, hipótesis y verificación. Hoy se habla más de falsación, etcétera, ¿no? Y no de verificación. Pero decía, en el paso, en la ciencia, el paso de lo empírico a lo teórico, a la hipótesis, y de lo teórico a la verificación, hoy se diría la falsación, este paso no se daría si no estuviera actuando la utopía, ¿no? La utopía está presente en todo, la utopía está siempre presente. Lo que pasa que surge como tema y se elabora como tema cuando la utopía ya no se reconoce en absoluto en las realizaciones del presente. Cuando ya no se reconoce en absoluto. Pero si no se reconoce en absoluto en las realizaciones del presente, es porque el presente ya no coincide tampoco en nada con lo que son los anhelos colectivos. Por eso Nagarty dice, la política tiene que ser la construcción de los anhelos colectivos, ¿no? Bueno, pues entonces futuro imperfecto. Tercer punto, tercera pauta importante. No a pretensiones de cambios totalizantes, totalizadores. Fijaos, es que hoy día somos conscientes de que el mundo es complejo, primero. Es decir, somos conscientes de la multidimensionalidad de las personas y de las cosas, ¿no? Tan es así la multidimensionalidad que ha crecido exponencialmente la especialización, ¿no? Hoy uno es especialista en una cosa chiquitita
y no sabe nada de otras muchas mil, ¿no? O no sabe nada de millones de cosas. Yo sé un poquito, quizás, de una cosa, pero no sé nada de muchas otras, de muchas más, la especialización. Por tanto, hoy día hay que ser capaces de converger, de integrar, no de competir, sino de cooperar, etc. ¿Eh? En ese sentido, hablo yo de no a pretensiones de cambio totalizantes y totalizadoras. Es que yo tengo, por eso yo tomo cierta distancia de las pretensiones de alternativa global que algunos plantean, ¿no? Porque yo entiendo que no va a ser la mera suma, pero sí la convergencia, que dará algo distinto de múltiples esfuerzos y de múltiples propuestas, ¿no? Cuarto. Vivimos en un cambio de época. No solo vivimos en una época de cambio, sino que se ha operado un cambio de época. Esto lo dicen muchos y yo también lo defiendo, no es el momento ahora de sustentarlo, ¿no? Pero vivimos en un cambio de época. Y Subirats, Joan Subirats, utiliza una metáfora que a mí me parece preciosa, y es la metáfora de un túnel. Dice, un cambio de época es como un túnel, que cuando uno sale, encuentra un panorama totalmente distinto al panorama que tenía cuando entró en el túnel. El panorama es distinto, la realidad es distinta. Tenemos a la salida del túnel de este cambio de época, nos encontramos ya con una serie de cosas distintas a las que tenemos a la entrada. Por ejemplo, somos conscientes de la necesidad de un nuevo humanismo, más social, por eso hablamos de nuevo, porque el antiguo era más individual, ¿no? El humanismo moderno fue un humanismo individual e individualista, este tiene que ser un humanismo más social, un humanismo que se plantea una nueva relación con la tierra, con la naturaleza, un humanismo en el que el centro no es el hombre, sino que es la vida. Un humanismo biocentrado, ¿no? Porque el ser humano es parte de la cadena de la vida, pero no es el único ser vivo, ¿no? Entonces, tiene que ser un humanismo biocentrado, se tiene que plantear la equidad de género, menos cuantitativo y más cualitativo, etc. Esta es una de las notas de la salida del túnel, la necesidad de un nuevo humanismo. Otra de las cosas con las que nos encontramos a la salida del túnel es la necesidad de recrear la política. La política ya ni puede ser, ni se puede ejercer, ni se puede practicar como se ha venido practicando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién no ha sentido que se le revolvían un poco las tripas después de hablar tanto de cambio y de renovación y de mejorar cuando nos dicen, y se acaba de plantear un proyecto una propuesta de ley, además para ser aprobada con proceso rápido, para incrementar el presupuesto para la CEN, es decir, la Confederación de Empresarios de Navarra, Comisiones Obreras y UGT, por aquello de que van a participar en no sé qué consulta? Y digo, pero estamos en las mismas. Estamos volviendo a las mismas, ¿no? Es decir, ¿qué hemos aprendido entonces? ¿Qué hemos aprendido? ¿No? Francamente, yo no lo entiendo, no lo comprendo. Es decir, al salir del túnel vemos la necesidad de recrear la política. Al salir del túnel, otra nota, nos encontramos con una nueva conciencia de la estrecha relación entre la manera de organizar el poder y la manera de definir y proclamar los derechos. Hay una relación estrechísima en cómo se estructura el poder,
y cómo se definen y proclaman los derechos. Si yo abrigo la voluntad de restringir los derechos, entonces también voy a concentrar el poder y voy a hacer que el poder sea más autoritario, ¿no? Y si yo quiero hacer un poder más participativo, etc., eso me posibilitará ampliar los derechos. En realidad, un economista como Stiglitz, yo me alegré en el alma porque dije, hombre, felizmente, y no porque me puede parecer un poco sobrado, pero bueno, ya me conocéis, dije, hombre, felizmente alguien que sin saberlo me da la razón, porque tienes, yo llevo años diciendo que aquel informe de la Trilateral sobre la democracia del año 75 ha sido decisivo para todo lo que ha venido después. Porque en aquel informe del 75, la Trilateral, que de acuerdo con los conservadores, porque uno de los redactores fue Samuel Huntington, que además es uno de los representantes típicos del neoconservadurismo actualmente, pero entonces la Trilateral y los neoconservadores encargan el informe sobre la democracia y dicen, la causa de la crisis no está en la economía, entonces se referían a la crisis de los 70, ¿no? Dice, la causa de la crisis no está en la economía, la causa de la crisis está en la política. ¿Y en la política en qué sentido? Porque tenemos democracias de participación ampliada, y con unas democracias de participación ampliada el sistema no puede desarrollarse bien, no puede desenvolverse bien, ¿no? Es decir, las democracias de participación ampliada no posibilitan el normal funcionamiento del sistema capitalista. Pues claro, ¿por qué? Porque hay una relación estrecha entre la forma de estructurar el poder y la manera de definir y proclamar los derechos, ¿no? Y Stiglitz, últimamente, Stiglitz, ¿qué dice? El problema de la economía es político, claro. Es lo que ya dijeron los listos de los neoconservadores y de la Trilateral en el 75. Felizmente ahora hay personas como el premio Nobel Stiglitz o como Krugman y otros que se dan cuenta de que el problema de la economía sí es político, si no es económico, que es político. Y no acabamos de enterarnos de que es un problema político y no es un problema económico, ¿no? Es un problema político. Hay una relación estrecha entre la manera de organizar el poder y la manera de definir y proclamar los derechos. Si queremos ampliar los derechos, tenemos que organizar el poder de otro modo y tenemos que estructurarlo de otro modo. Y esa es una de las notas que configuran el panorama de la salida del túnel, de lo que yo llamo un cambio de época. Otra nota es la ciudadanía, el nuevo sentido de ciudadanía, como inspiración convivencial, como fuente de derechos y como pilar para la creación de nuevos sujetos políticos, más allá incluso de una estricta adscripción de clase. Otra nota, los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación como una cuestión de derecho internacional, independientemente de que en el Estado español pues se haya prohibido se haya eliminado algunas historias, ¿no?, que hasta ahora tenían que ver con el derecho internacional. Los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación es uno de los nuevos derechos que habría que llamar, ya no sé si de cuarta generación o de cuál, pero es uno de los nuevos derechos y derechos de rango internacional. La solidaridad y cooperación y los derechos humanos como una cuestión de derecho internacional. Otro aspecto, este ya de los que decía antes, no del panorama a la salida del túnel, sino otro aspecto es la resistencia al desguace, lo que os he dicho antes, como expresión de rechazo del sistema, de denuncia y proclamación de por dónde no queremos ir, porque la utopía no es solo implica a dónde queremos ir, sino por dónde no queremos ir. Por tanto, resistencia. Y, finalmente, orientar la lucha a aspectos
que, aun siendo parciales, aborden puntos concretos, claros, y toquen nervios del sistema. Por ejemplo, la fiscalidad. Como os decía antes, ver de quién se recauda, cómo se recauda y cómo se invierte tiene mucho que ver con el modelo de sociedad. Por tanto, la fiscalidad es un punto fundamental. La renta básica universal garantizada. A mí me parece simplemente ese punto y la lucha por ese punto toca un nervio del sistema. Reparto del trabajo, reducción de la jornada laboral y reducción drástica de la jornada laboral, etc., es otro aspecto fundamental, ¿no? El consumo de energías renovables y otros puntos, por ejemplo, luchar contra algo de lo que todavía se habla poco, aunque ya se ha hablado algo, ¿no? Pero el acuerdo transcontinental de inversiones y comercio entre Europa y Estados Unidos, que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Os habéis enterado de algo? No, nos hemos enterado de poco, ¿no? De muy poco, porque son unas negociaciones que se están llevando en secreto. Bueno, pues luchar contra eso, que es algo equivalente a lo que podríamos llamar un tratado de libre comercio, ¿no? En el que, desde luego, no vamos a salir muy bien parados, pues me parece que sería lucha esta y otras mil importantes, ¿no? En fin, en todo este marco, quizás, entonces, la pregunta ya no sería, o ya no se trataría tanto de resolver el dilema entre revolución o reforma, sino el tema es entender la política como un modo de afrontar el presente que nos va creando mejores condiciones para un futuro distinto, cada vez mejor, ¿no?